Hola amigos de YouTube, soy Sumir Shadon y así es, chicos, como ya leyeron el título del video, en esta ocasión tenemos este evento Ruleta de la Suerte, donde están algunos premios bastante interesantes. Lo que sería un cristal BTS para elegir, o bueno, para tener la oportunidad de obtener uno de estos paquetes de esta colaboración y este emote. Chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece, ¿vale? Vamos a ver rapidísimo este evento, ya saben cómo funciona, le tenemos que dar un giro acá y dependiendo del descuento que nos toque vamos a poder obtener algo, ¿vale? Nos tocó un 80% de descuento y lo que sería el cristal nos estaría saliendo en casi 300 diamantes. Chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece, ¿vale? En este caso la cuenta de Sudamérica, no sé qué sería mejor para mí, el emote o lo que sería el cristal. En este caso creo que voy a ir por el emote, me llama un poco más la atención que la skin, ¿vale? Vamos a verlo rapidísimo nuevamente. Así que ya saben cómo funciona el evento una vez que hayamos comprado lo que sería lo que fuéramos a comprar. Vamos a quitarlo rápidamente, ya tenemos emotes llenos. Vamos a girarle nuevamente y nos va a manejar un descuento del 60%, que nos estaría saliendo en 600 diamantes el cristal. Chicos, espero que de todo corazón les salga ese cristal en ya sea 90% o 9 diamantes. Vamos a ver rapidísimo los premios que estarían manejando. Miren, este paquete en lo personal me gusta, no lo pude conseguir la primera vez que llegó, pero el pelo está bastante épico, posiblemente lo esté consiguiendo. De ahí vamos a ver qué más. Tickets, se agradecen estos de incubadora para la próxima incubadora de la Parafol, que estaría saliendo el día lunes si no mal recuerdo. Cajitas de la fama se manejan. De ahí perfil, las típicas, lo que sería esta de amor, vamos a ver rapidísimo, y esta pues X, ¿no? De ahí, chicos, cajita de armas, que estas están buenas, ¿vale? Que maneja fama con doble velocidad de disparo, famas, en este caso, perdón, bestia sagaz, que ya saben que maneja de velocidad de disparo, y esta también. Así que a grandes rasgos, así es esta ruleta de la suerte. Así que, chicos, ¿qué les parece si vamos a ver algunas novedades? Y antes de terminar, tenemos también un evento de recarga, que sería esto. Por recargar 300 diamantes, te van a dar 3 cajitas de estas, de las que están en tienda. Vale, bueno, en este caso no sé por qué nomás me aparece uno de estos. Vale. A ver, acá está muy interesante. Me imagino que comprando lo que sería una caja, bueno, recargando 300 diamantes, nos estarían dando una de estas piezas. Si es así, creo que está bastante bien, al menos para las piezas que nos faltan. Y recargando 500 diamantes, esta pared, que pues tiene lo suyo, ¿vale? Tiene lo suyo, así que bueno, chicos, rapidísimo vamos a ver algunas novedades que estarían saliendo ya sea la próxima semana o que están saliendo en otras partes del mundo. De ahí, chicos, tenemos el regreso o el supuesto regreso de El Criminal Verde. Ya saben que a los influencers les envían cosas que pronto están por salir en nuestra región. En este caso les enviaron una katana y lo que sería el criminal verde. Chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. Este era un objeto exclusivo, un skin exclusivo. Hace un par de meses salió en todas las regiones del mundo, menos la TAM, ¿vale? Los eventos en el que podría salir sería en Torre de Tokens y en un evento llamado Brújula de Premios, algo así. Ambos son muy estafadores. A mí me salió en 1900 diamantes en la región de Brasil. Pero bueno, chicos, ustedes háganme saber en la caja de comentarios qué les parece el skin, les gusta su regreso, no les gusta, y hasta cuántos diamantes estarían dispuestos en gastar por este skin. De ahí, chicos, se supone que ya la próxima semana en algunas regiones del mundo estaría saliendo la MP5 evolutiva en el evento, ya saben, esta de ruleta mágica. Vale, algunos manejan 12 de abril, algunos 16, pero posiblemente en nuestra región, si es que llega, sería hasta la otra, esta que viene hasta la otra semana, ¿vale? Pero chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece lo que sería la MP5 evolutiva. ¿La esperan, no la esperan? Háganme saber eso en la caja de comentarios. De ahí nos trasladamos a lo que sería la región de Medio Oriente, donde les quiero enseñar algunos skins bastante interesantes. Comenzamos, chicos, con el paquete angelical de color rojo. Vamos a verlo rapidísimo y sería esto. Chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. Este sería el de chico, que es unisex.
¿vale? Y el de la chica sería este. Lo mismo para lo que serían los tenis, que me los imaginaba como los astros, pero solamente en color rojo, no sé qué decirles. Y lo que serían estos lentes. Muy probable que esté llegando a nuestra región en lo que sería Torre de Tokens, una vez que vuelvan los pantalones angelicales de color rojo. Algo también muy interesante sería este skin, chicos, patito de la lluvia. Y háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. En lo personal me gusta, tiene lo suyo, está separada por esta gabardina, lo que sería los el pantalón, las botitas y esta capucha. Así que, chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parecen estos paquetes. Y bueno, chicos, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Háganme saber en la caja de comentarios qué les pareció esta ruleta de la suerte. ¿Les gustó o no les gustó? Háganme saber eso en la caja de comentarios. Sin nada más, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.